Bueno, ¿qué tal mi gente? Una vez más aquí su amigo Curly Barber Shop y en esta ocasión le traigo el siguiente unboxing. El unboxing del clipper de la marca JRL, en este caso el Fresh Fade 2020C, que es el clipper. Hay una versión que dice aquí T, que sería el trimmer obviamente. Así que si mi gente quieren saber qué tenemos dentro de la caja, qué nos ofrece este producto, quédense aquí conmigo y vamos allá. Bien, para empezar podemos ver que tenemos una caja de cartón. No tenemos, por ejemplo, metal como Babyliss, tenemos cartón. Podemos ver aquí la marca del producto, el modelo. En este caso es el FF2020C Professional Cordless Air Clipper. Aquí nos dice la página web de ellos, www.jrlusa.com, y aquí tenemos el logotipo de la marca JRL Professional. En un costado tenemos alguna información del producto. Por ejemplo, tenemos aquí que es una cuchilla con una tecnología que la enfría bastante bien. Supuestamente es una cuchilla que no se calienta muy rápido. Eso lo comprobamos en el modelo Fresh Fade 1040, que tengo un video acerca de ella. Es una cuchilla que normalmente JRL trabaja bastante bien para que no se calienten muy rápido. Aquí también tenemos lo que es como un tipo de un chip para la tecnología del motor. Habría que ver eso. Tenemos aquí también lo que es la palanca de graduación. Tenemos una palanca que tiene los niveles como la Babyliss. No es como la Wall que los tiene sueltos. En este caso tenemos los niveles marcados. Tenemos aquí lo que es una pantalla LED, un display que nos muestra lo que es el porcentaje de batería. También podemos ver que nos muestra cuando necesitamos aceite y cuando necesitamos conectarla. Supuestamente es un equipo que es bastante silencioso, ahora lo vamos a estar escuchando. Y tenemos una sorprendente 4 horas de autonomía, eso me parece brutal. Habría que examinar si en realidad posee esa cantidad de autonomía. Aquí dice que trabaja en estos voltajes 240, 110, una potencia de 6.5 watts. Tenemos que se carga en 3 horas, nos da de uso 4 horas. Tiene un motor rotativo. Este equipo posee dos velocidades, trabaja a 6000 revoluciones por minuto y a 7200 revoluciones por minuto. Aquí nos dice pues los números de guía que trae el equipo. A ver, del otro costado tenemos lo que contiene, sencillamente información y lo que contiene la caja. Tenemos esta herramienta que, si no me equivoco, es una herramienta para calibrar la cuchilla, que eso viene de 10. Tenemos el cargador, tenemos 10 piezas de clipper, o sea, los 10 piezas de lo que son las peinetas. Tenemos aceite, tenemos un destornillador excelente y tenemos el cepillito para limpiarla. Aquí tenemos nuevamente que es un motor silencioso, hasta 7200 revoluciones, la palanca de niveles, tenemos la cuchilla de titanio y tenemos la información de la batería y que tiene una tecnología que se calienta bastante lento. Y acá tenemos sencillamente la máquina nuevamente. Vamos a abrir la caja y vemos qué tenemos dentro. Levantamos por aquí. Sacamos esta parte. Y levantamos aquí. Bien, automáticamente tenemos acceso al equipo. El equipo nos viene como, no sé si lo pueden ver, así como hacia abajo. Me gusta la presentación, es una presentación bastante distinta a lo que normalmente vemos en otras marcas y eso es genial. No tenemos nada por aquí. Vamos a sacar el clipper, lo sacamos, vamos a colocarlo por aquí, vamos a quitar esta pieza de aquí, está bastante adherida. Vamos a darle con cuidado para no dañarla, para no romperla. La sacamos y vamos a ver qué tenemos dentro. Bien, dentro tenemos lo siguiente. Tenemos el juego
de destornillador, tenemos el aceite, tenemos la pieza. Vamos a abrir por aquí. Tenemos la pieza para calibrar la cuchilla. Le voy a traer un video de cómo lo podemos hacer. Tenemos un destornillador bastante bueno, me gusta el tamaño del destornillador para estar ajustando lo que es la cuchilla. Tenemos un aceite pequeño, bastante bueno. Y tenemos el cepillito. Colocamos esto nuevamente aquí. Como que se está botando un poquito el aceite. Bueno, vamos a colocar estos accesorios a un lado. Tenemos aquí el cargador. Vamos aquí el cargador. Colocamos a un lado. Y tenemos aquí los peines. Vamos a ver qué peines tenemos. Por ejemplo, este parece el más grande. Tenemos peine el número 8. Si son 10 peines, eso quiere decir que tenemos los peines trampa, que serían la media, la 1 y media y todos los demás. Eso harían en total 10 peines. La media, la 1, la 1 y media, la 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así que tenemos todos los peines, no son metálicos, no tienen clip de seguridad, pero me parecen unos peines bastante resistentes. Me gustan que, por ejemplo, vamos a ir a los peines más pequeños. Por ejemplo, la 2 tiene buena cantidad de dientes. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y es bastante fuerte, miren, es bastante firme. Vamos a ver, este es la media, no es tan pequeña como la de Wall, como pueden ver aquí. Por ejemplo, creo que vamos a ver la número 1. La número 1 está acá abajo. Vamos a buscar la número 1 para comparar la número 1 de la media. Miren, por ejemplo, aquí tenemos la número 1, aquí tenemos la media. Y bueno, hay diferencia, pero no tanto como vemos la de Wall, que la de Wall sí, la media es bastante pequeña. Pero bueno, habría que probar para ver qué tal funcionan estos peines. Por ahora me gustan bastante los peines de la Wall, estoy acostumbrado a trabajar con ellos, pero hay que ver qué tal trabajan estos peines. Vamos a colocar esto por aquí. Bien, mi gente, vamos a estar examinando el clipper ahora. Podemos ver que está diseñado como en una manera cilíndrica. Eso mejora el agarre, se siente muy cómodo en la mano. Aquí en la parte de atrás tiene una pequeña hendidura para cuando coloquemos los dedos aquí tengamos una mejor fijación. Aquí, esta parte aquí, se puede decir que es antideslizante porque es un plástico mate. Bastante, me gusta cómo se siente el plástico. Se siente bastante calidad. Aquí también es plástico, pero es resistente. Aquí podemos ver lo que es la palanca de niveles. Tenemos dos velocidades. Ahora vamos a probar eso. Abajo tenemos el puerto de carga. Tenemos un ganchito para colgarla también. Y aquí tenemos el protector. Tenemos la palanca de graduación. Vamos a quitar el protector. Vamos a ir ahorita a encender el clipper para ver qué tal suena. Aquí tenemos la primera velocidad y lo primero que noto es que es un clipper bastante silencioso. Y miren, chicos, aquí podemos ver la autonomía que mantenemos. Tenemos 4 horas de autonomía, que eso es bastante. Estamos en la primera revolución, en las 6000 revoluciones, la primera velocidad, y miren cómo se escucha. Voy a hacer silencio. Vamos a la segunda. Y miren cómo automáticamente cambia el sonido y cómo se escucha esto. Se escucha bellísimo. Sencillamente, chicos, creo que el video no hace justicia. No van a poder escucharlo como yo lo estoy escuchando. Por obvias razones, por el micrófono y todo lo demás. Pero créanme, chicos, se escucha muy bien. Se escucha de bastante que el motor es de buena calidad. Las cuchillas se deslizan de una manera excelente, me gusta cómo se siente el equipo, se siente un equipo bastante robusto. Me gustan los materiales de construcción, son de bastante calidad. No tienen que, esto me demuestra que no tiene que ser el equipo completamente metálico para sentir que es un producto
de calidad, la palanca de buena calidad. Me gusta bastante esto, chicos. De verdad me gusta bastante cómo se siente en la mano este clipper. La calidad es wow. Tenemos aquí una cuchilla taper. Una cuchilla taper que tiene el logotipo de la marca JRL estándar. Vamos a ver la palanca para ver qué tal. Primeramente es metálica, no es plástico. Se siente como metal, se siente un poquito, se siente firme, la verdad. Me gusta mucho cómo se siente también la palanca de gradación. Supuestamente tenemos esa función de tener los clics marcados para saber exactamente en qué posición de la palanca estamos. Que eso no funciona tanto para principiantes como para barberos con experiencia. Vamos a ver. Tenemos en la primera posición. Vamos a la segunda, tercera, cuarta y quinta. Y ahí, como podemos ver, cuando la vamos moviendo, nos va haciendo ese pequeño sonido y vemos en qué posición estamos de la cuchilla. Bueno, chicos, en mi caso a mí no es que me guste mucho el tema de las palancas donde el fabricante me dice supuestamente cuál es el nivel correcto en el clip 1, 2, 3, 4, 5. A veces los clips no están bien implementados de parte de ellos. Por ejemplo, miren, ahí está en la 0, 0 baja. Yo voy a bajar al primer nivel y van a ver cuánto va a bajar la cuchilla. Miren esto. Por ejemplo, yo creo que bajó demasiado para hacer el segundo nivel. Eso casi está en la mitad de la cuchilla. Ahora, esta cuchilla, miren esto. Se abre bastante. Creo que abre casi, casi como la World Legend. Y si tenemos una cuchilla taper, nos va a ayudar a borrar muy fácil lo que son las líneas, por ejemplo, de la media y de la 1 1/2. Creo que ni siquiera es necesidad de utilizar esos peines, habría que probarlo. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta porque, como les dije, del nivel 1 al 2 se abre demasiado la cuchilla, en mi opinión. Yo prefiero trabajar con las palancas como de la marca Wall, me gusta mejor esa tecnología. Ahora, yo vi un video donde podemos modificar eso porque la marca nos permite trabajar de esta manera como trabajar como la marca Wall. Y vamos a hacer eso rapidito, chicos. ¿Les parece? Bien, miren, vamos a usar el destornillador que nos proporciona la marca, nos proporciona el producto. Vamos a quitar el tornillo. Este es lo bueno de esta máquina. Si no te gusta cómo trabaja la palanca, sencillamente puedes hacer un cambio y la usas como la marca Wall sin problema. Creo que también esta opción nos los da las máquinas de gama. Bien, vamos a sacar primeramente esta pieza que tenemos el tornillo y el spring. Vamos a remover la palanca. Por ahí se cayó una pieza. Aquí es este pequeño hierro. Y aquí dentro tenemos dos piezas plásticas. Una, chicos, donde embona, como pueden ver, hay como unos pequeños rieles que normalmente encajan estas piezas, estos otros rieles, y es donde van haciendo los clics. Pero, ¿qué vamos a hacer? En vez de colocarla de esta manera, la vamos a colocar al revés para que no hagan clips. Ahora vamos a colocar nuevamente el hierrito aquí en este espacio. Colocamos aquí, colocamos nuevamente la palanca, colocamos el hierrito con el tornillo, el spring con el tornillo. Y vamos a apretar nuevamente. Apretamos y vamos a ver qué tal funciona. Yo prefiero trabajar con la cuchilla suelta y no con los clips. Apretamos bastante fuerte, sin exceso, y vamos a ver qué tal. Miren, tenemos la palanca igual que la Wall. Ya no está con los clips. Y miren lo que le digo, por ejemplo, ahí está en cero gap, pero yo la bajo un poquito y tengo un nivel distinto, ven, donde yo puedo jugar con el nivel a mi gusto, y eso a mí me agrada más que los clips. Yo la voy a dejar de esta manera, pero bueno, chicos, esto es el equipo, me gusta bastante. Vamos a probar el peso para ver qué tal. Aquí yo tengo una pequeña pesa. Traemos la pesa aquí. Vamos a colocarla por aquí. Vamos a encenderla. Y vamos a ver qué peso nos da el clipper.
tenemos unos 287 gramos de peso. Vamos a compararla, por ejemplo, con el clipper de Babyliss, que es bastante pesado. Tenemos 381 gramos de peso versus los 287. Miren, por ejemplo, tengo el trimmer de Babyliss y el trimmer de Babyliss pesa unos 233 gramos. Así que más o menos pesa igual que el trimmer de Babyliss, que para hacer un trimmer es algo pesado, pero en comparación con este ladrillo, este es bastante cómodo. Si no me equivoco, más o menos, este clipper tiene un peso aproximado como el de la Magic Clip y eso es bastante bueno. La verdad, chicos, les voy a estar trayendo videos de este clipper para ver qué tal es su funcionamiento. He visto algunos videos en YouTube en inglés. He visto algunos videos en YouTube en inglés donde hablan muy bien de este equipo. Hay que ver qué tal la cuchilla. Supuestamente se mantiene bastante tiempo fría. Me gusta ahora cómo se siente la palanca. Ahora sí me agrada esto, chicos. Y la potencia es brutal. Y el sonido es wow, chicos. Es una delicia, chicos. Si tuvieran la oportunidad de poder escuchar esto, créanme que se sentiría bastante bien ese sonidito que cuando tú eres el cliente te hace dormir automáticamente. Se escucha bastante bien, de verdad. No se escucha. Por ejemplo, miren en comparación el sonido del Babyliss. Escuchen esta. Vean a qué me refiero y observen la tecnología del motor de esta marca. Por ejemplo, miren este clipper cómo se detiene la cuchilla. Se detiene automáticamente. Y miren este. Se detiene como de manera progresiva. La verdad, este equipo de la marca JRL me sorprende mucho. El material de construcción me sorprende. La tecnología que JRL siempre implementa en tus equipos, la cuchilla, el motor, miren cómo trabaja ese motor, lo silenciosa que es, la palanca que tienes, las dos opciones que colocas los clips, que si no las quieres con clips, que tenemos dos velocidades para trabajar de forma distinta. Es espectacular este clipper, chicos. De verdad, esto voy a estar haciendo pruebas para ver qué tal recorta. Y a primeras impresiones, chicos, la verdad me gusta bastante, bastante. Si quiero un clipper liviano, potente, creo que es el ideal. Este clipper, por ejemplo, chicos, me salió en la página oficial, creo que está en $165, que es en Estados Unidos. Pero yo la adquirí, chicos, en un precio de $86 aproximado. Yo los compré le voy a dejar el link en la descripción si quieren saber. O si no, dejen los comentarios, pero se lo voy a dejar ahí abajo para que vean dónde la compré y es completamente original. Original, chicos. Así que, chicos, pues los dejo con este video y se despide una vez más su amigo Curly Barber. Yo ya saben, suscríbanse al canal, denle like al video, compártanlo, comenten lo que deseen ahí. Y bueno, chicos, gracias por estar aquí siempre conmigo y nos vemos prontos.